En cuanto a la Marina de Valencia, ¿cómo considera que debe de gestionarse el espacio? ¿Debe la ciudad reclamar la propiedad del 100% de los terrenos? Respecte al segon, sí, ja ho hem fet i ho han demanat i ho continuarem reclamant perquè estem convençuts de que allò que no serveix per al port, per a l'empresa del port, no té sentit que ho continuï tenint el port. Com ho hem de gestionar? Pues després de que el Ministeri d'Hisenda abandonara concretament la Marina, ens toca a la Generalitat i a l'Ajuntament arribar a un acord el més pronte possible per a gestionar. Si el port va a intervenir, em sembla estupendo, però és una decisió seua. Però en qualsevol cas, l'Ajuntament i la Generalitat són actors imprescindibles per a la gestió de la Marina. La Marina ha de ser un lloc d'innovació, ha de ser un lloc d'esports nàutics, ha de ser el balcó al Mediterrani de València i ha de ser una zona d'esplai per a totes les persones. Desde luego, la Marina es un espacio de la ciudad y como tal, el Ayuntamiento tiene que tener liderazgo sobre qué camino tiene que emprender. Y ese camino nosotros tenemos muy claro cuál tiene que ser. Un camino que pueda atraer inversiones importantes, empresas que se quieran localizar en la Marina, pero también que abran espacios para actividades deportivas y culturales y de disfrute de nuestros vecinos y vecinas. Un camino que desde mi punto de vista tiene que ser compartido con la Generalitat Valenciana, que somos la única ciudad que no tiene un puerto autonómico y que por lo tanto a mí me gustaría que se incorporara en el diseño y en el futuro de la Marina. Yo creo que lo más importante es que la Marina sea un foco empresarial, un nicho empresarial de la tecnología como un marco de innovación y donde las empresas se puedan desarrollar. Dicho esto, que ninguna empresa que esté allí se nos vaya, porque ahora mismo existe ese peligro. Y por supuesto, tiene que haber espacio para que los valencianos disfrutemos paseando. Yo creo que hay espacio para todo. ¿Cómo se gestionan esos espacios? En función del fin último, que es que se cree un espacio tecnológico y que sirva también como espacio de ocio.